Fotopose Venezuela 2020, ya se encuentran en la cola los participantes que están esperando para ser evaluados por este jurado. Es una prueba de traje de baño, una sesión de foto, y vamos a ver los resultados, vamos a conversar con ellos a ver cómo se sienten. Vamos a conseguir por la cola aquí. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre y apellido? ¿Cuáles son tus expectativas en este caso? Pues ¿Tienes experiencia en el mundo del modelaje? Muy poca. Ok. ¿Quieres incursionar en ese mundo? Bueno, mucho éxito en este proceso de selección. Los chicos están a la expectativa de todo lo que va a suceder y qué les va a decir el jurado. Vamos a hablar con ellos que están a la espera, a pocos segundos de entrar a este casting 2020 de Fotopose Venezuela. Hola, cuéntanos, ¿tu nombre y apellido? Mi nombre es Gabriel Toa. Bueno, llevo mucho tiempo esperando lo que es este evento, este casting. Y bueno, los minutos, contando los minutos para pasar y mi primer casting pues en toda mi vida. ¿Cómo te fue en el casting? Muy buenas, una experiencia agradable, fueron muy amables, muy atentos y estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa todavía? ¿Qué te dijo el jurado? Me dijo que me iban a tomar en cuenta, que tengo un muy buen prototipo y que dentro de unas semanas me iban a llamar. ¿Esta evaluación? Seguir mejorando y desenvolverme más como modelo. Me gustaría más aprender a maquillarme, tener más experiencia. ¿Qué le dirías a las personas que aún no han participado? Que se motiven, que esto es algo brutal. Muy emocionante, la verdad. Y los chicos siguen esperando para pasar y enfrentarse al jurado de este casting 2020 de Fotopose Venezuela. Vamos a ver todos los que están en espera. Saluden, chicos. Ya están aquí a punto. ¿Los nervios cómo están? Mejor. Mejor. Bueno, vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos más de los chicos que están y las chicas que están esperando para este casting. Saluden, chicos. Marta, ¿cómo te fue en el casting? Excelente, gracias. ¿Qué te dijo el jurado? Me dijo que para no tener experiencia, que lo había hecho excelente, que dentro de 3 semanas estarían llamándome, contactándome con él. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy cómoda, fue excelente, de verdad. ¿Qué le dices a esas chicas que aún no lo han intentado? Que lo intenten, que salgan de su zona de confort y que no tengan miedo, que dejen la pena, que pueden mostrarse a sí mismas, sin miedo, sin ningún tabú. ¿Cómo te fue en el casting? Bueno, de hecho muy bien, me encantaron los jueces, estuve muy suelta, me encantó. Pude escuchar allá adentro que tienes experiencia, que has hecho concursos de belleza y eso, pero ya en tu etapa ya más grande estás intentando este casting en Fotopose Venezuela. Sí, así es. Estuve en años anteriores en concursos, por eso es que me queda la experiencia. ¿Y cuál es tu expectativa con este casting? Bueno, mi expectativa es que me encantaría quedar porque me gustaría continuar en este modelaje y así practicarlo en un futuro igualmente. ¿Qué te dijeron los jueces en cuanto a tu actitud, tu pasarela? Bueno, les dijeron que les encantó mi carisma, mi pasarela y que tengo buen oratorio. Y estamos en la fase, en la estación de registro, que es la primera donde se encuentran los participantes que vienen al casting de Fotopose Venezuela de esta temporada 2020. Aquí está uno de nuestro equipo, el señor Brian. Brian, ¿cómo ha sido el proceso con los participantes? Ya la lista es muy larga, han venido desde ayer. ¿Cómo ha sido esa interacción con ellos? Wow, ha sido muy interesante. Han venido aproximadamente como 250 participantes. Se ha notado mucho la emoción que tienen los participantes por el curso, por el casting. Y bueno, genial la energía que se ha sentido aquí en la inscripción. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos en esta cobertura especial. Por allá también está nuestro compañero Héctor en todas esas labores. Y ustedes a través de las redes muy pendientes del material que estamos presentando para ustedes.
le dan los padres a los chicos en este proceso de preparación. Por allá están más de los acompañantes, saluden a la cámara. ¿Por qué es tan importante este proceso de acompañamiento? Porque se trabaja en equipo, el modelo no se hace solo, el modelo se hace en equipo y el principal equipo de producción de un talento siempre es su familia, porque ellos son los que están ahí en esos momentos de éxito y también en esos momentos de debilidad, cuando a veces las cosas no salen bien, pero hay que volver a intentarlo y seguir adelante. Así que la invitación es a todos esos padres a que apoyen y a que compartan y vivan esta experiencia Fotoposa Venezuela 2020. Te dijeron que quedaste en Fotoposa Venezuela. Coméntanos tu experiencia, cómo te sientes, la emoción. Estoy nerviosa, muy muy nerviosa. Nada, vine fue a probar suerte y bueno, la suerte está de mi lado. ¿Quién te invitó al casting? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te animó? Mis amigas me mandaron el post de Instagram por un mensaje directo y me dijeron tienes que hacerlo, y yo no quería, estaba muy dudosa, pero bueno, tengo mi mamá y una tía me dijeron vas a ir porque vas a ir, y básicamente me sacaron esta mañana de mi casa y aquí estoy. ¿Qué le dices a las chicas que aún no lo han intentado? Que se animen, que a pesar de que sean penosas o tengan pena o no están seguras de su cuerpo, que se animen. Y este fue un recuento de la temporada 2020 de casting de Fotopose Venezuela. ¿Quieres saber si fuiste seleccionado? Está atento a las redes sociales @fotoposeb y sigue nuestra página www.fotoposevenezuela.com. Muy pronto sabrás los resultados.